En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos dando comienzo a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Hoy día, viernes, con mi querido Garfield, que a la distancia aprovecho de saludarlo. ¿Cómo está, Sergito? ¿Bien? Bien, mi querido amigo, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Oiga, yo antes de empezar cualquier cosa, quiero darle un apoyo a un amigo, a su señora, por el bullying que han recibido, solamente de forma distinta. Me refiero a la Pepa Hoffman y a Gonzalo Miller, panelista también de este programa, que han sido víctimas de un bullying descarnizado en las redes sociales. Yo no sé cómo puede haber gente con tanta maldad en su alma de no importar nada, ni siquiera la familia, ni siquiera los hijos, en tratar de cómo que se llama, de descalificar un pensamiento, no importa, destruir a una familia, destruir a las personas. Así que yo quiero, a través de esta onda radial, uy, qué antiguo, onda radial, mandarle todo mi apoyo a Gonzalo Miller y a la Pepa Hoffman. Sigan adelante, porque como decía Don Quijote, si los perros ladran es señal que avanzamos. Eso, a mí fíjese que me llamó la atención, lo tenía entre el anecdotario semanal, lo tenían como un tema el anecdotario semanal, la grosería de esta niñita Valdebenito con la Pepa Hoffman, que es una parlamentaria ejemplar. Nosotros nunca le hemos visto una salida de madre a la Pepa Hoffman. Trabaja en equipo, es constructiva. Bueno, tiene un maridazo y él tiene una señoraza, pero es los tiempos que estamos viviendo hoy día, que si usted lo mira y lo va juntando con otras evidencias, se da cuenta que estamos ya llegando a las puertas de la UP 2.0. Medido eso como la odiosidad, la polarización, como la basura que se está incubando, como bien dice usted, no respetan la familia, no respetan las personas. Es la preparación de una guerra civil, básicamente, ¿no? De un confrontamiento muy grande, porque sencillamente la clase política no es capaz de ponerse de acuerdo. Si aquí pero quién sabe lo que pasa, Sergio, perdona, no es solamente la clase política. Aquí tenemos a una supuesta comediante que en general ocupa bastante la ordinariez para poder hacer reír, que es la Natalia Valdebenito, que no necesariamente viene del mundo político, que por último también podría decir, y vos me podrían decir a mí que eres comediante y estáis metido, pero yo estoy en el mundo político hace rato, estoy en un programa político hace 20 años, o sea, es distinto que yo dé opiniones políticas. Pero esta es una comediante que supuestamente se dedica y vive de su arte, o supuesto arte, porque lo que ella hace para mí no me parece arte para nada, y tira todas estas frases de odio y permanentemente, hasta permanentemente. A mí me ofreció, ahora que hay toque queda, disfrázate milico, Checho Irane, y ven a matarme, pues aquí estoy. O sea, de una odiosidad, de una... Bueno, de una... Eso es la UP, pues, Checho, sí. Digamos, eso, cosas, es más que más que el sector político, a eso es lo que me refería. La política se mete en todos los espacios de la sociedad. La política se empieza a meter en la familia, se empieza a meter en los colegios, se empieza a meter en los gremios, se empieza a meter en los artistas. ¿Qué le pasó a Kramer, que era un gran artista? Se politizó. ¿Qué le pasó al Checo Pete? Se politizó. ¿Qué le pasó al Bombo Fija? Se politizó. La política no respeta ningún espacio que de la sociedad. El Bombo Fica no. Yo te digo que el Bombo Fica para nada.
el Bombo Fica ha reconocido que pertenece al Partido Comunista, pero no ha introducido el odio en su ¿cómo que se llama? En su mensaje, para nada. No, en eso no estoy de acuerdo contigo. Él tiene todo el derecho a pensar o pertenecer al partido que él quiera, porque ese es el ejercicio de la libertad. Pero de ahí a llevar a su trabajo la odiosidad. No hay partido más odioso que el Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que son dos caras de la misma moneda. Donde se mete el Partido Comunista, se mete la doctrina del odio. Sí, pero no es el caso de una u otra manera. Pasa así, bueno, pero no estamos discutiendo ningún caso puntual, estamos diciendo que, o yo estoy diciendo más bien, que la sociedad se ha ido emporcando con una política que odiosa, que se quiere meter en todos lados, que viene, y yo, perdóname que lo diga con esa nitidez, la izquierda es odiosa por doctrina, creen que lo mal que están unos culpa a los que están otros, que la solución es quitarle a los ricos para darle a los pobres, que es como un Estado, como un demiurgo, como un Dios nuevo que resuelve todos los problemas. Y lo que quiere la política es más poder y más poder y más poder. Y si usted observa lo que ha pasado en la sociedad chilena en los últimos 30 años, la política ha adquirido una cantidad de poder que es inconmensurable. Mírelo de la siguiente manera. ¿Qué porcentaje del PIB nos gastamos en política? Y yo no lo sé, pero lo que sí sé es que hoy día gastamos como porcentaje del PIB muchísimo más plata en política que lo que gastábamos antes. Y me da la impresión a mí que gastamos mucho más en política que, por ejemplo, en ciencia y tecnología u otras cosas que son claves. La política se ha ido autolegislando más recursos y más recursos y más poder y más poder. Y de hecho, hoy día el Congreso, donde está representada la política de la mejor manera posible, el Congreso está encabezando un golpe de Estado contra el Ejecutivo. Así, simplemente. Y aparecen personas como Meo, que están buscando entrar a la carrera presidencial, legítimamente, por supuesto, porque todo el mundo tiene derecho. Pero lo hace no, de una manera... De la forma que lo está haciendo no es legítimo, perdona. No, por eso, no. Todo el mundo tiene el legítimo derecho a entrar a la carrera. Eso sí, pero la manera no lo está haciendo en forma legítima. Por eso, ¿no? Porque estamos de acuerdo los dos en eso. Sí. Es legítimo ir, pero no es legítimo de cualquier forma. Entonces, cuando él dice que el presidente está inhabilitado para gobernar y quiere hacer una convivencia, y él reparte cargos simbólicos, ¿para qué? Para tratar de lograr una unidad en la nueva mayoría que ellos ya no tienen. De hecho, no tienen candidatos agrupados. Y por eso es que se está perfilando Marco Enríquez, que representa al Grupo de Puebla, que es la izquierda dura latinoamericana, el castrochavismo, está tratando de meterse en todos los países. Bueno, y el candidato del castrochavismo en Chile es Meo, que ya está haciendo estos arreglos con Fernández, bueno, con lo peor de la política latinoamericana. Chávez y compañía, Chávez, Fernández, Noruega, perdón, Noriega, son lo peor de la política latinoamericana. Son los gobernantes que han reventado sus países. Entonces, el clima lo podemos reconocer. Perdón, pero me vino un estornudo. Sí, mientras se recupera, déjeme leer un mail. Dice, estimado Sergio, me pregunto si aún el señor Sergio Melnik sostiene que el gobierno lo está haciendo muy bien en el manejo de la pandemia. Estamos realmente mal. La autoridad no tiene ni el coraje ni el temple para hacer valer la ley. Basta ver el rostro de Espina y Blumel para darse cuenta que no reflejan autoridad alguna. Nuestro presidente es un cobarde y se rodea de cobardes como él. La letalidad del COVID-19 en Chile es una de las peores del mundo, casi tan mala como la de Brasil. Gracias, Héctor Figueroa. Mira, yo estimo que Mañalich, en el manejo de la pandemia, la supuesta pandemia, lo hizo extraordinariamente bien en un tema en que se avanza por prueba y error, y lo ha hecho razonablemente mejor que muchos países del mundo
Y a mí, la cifra que, por lo menos la que yo uso como referencia, es la letalidad, y en letalidad seguimos siendo uno de los países más bajos del mundo. ¿Cómo calculan la letalidad? Porque todavía la calculo como... Sí, la cantidad de muertos por contagiados, la cantidad de muertos en función de la población total. Ya, pero ¿de dónde sacaste esa cifra? Bueno, ahí están las cifras. Estamos debajo del promedio mundial. Estamos, cuando tú lo mides, a la misma cantidad de contagiados que han habido en otros países, porque yo creo que esa es la medición más objetiva, que para el número de contagiados, por ejemplo, para 250.000 contagiados, que es más o menos lo que tiene Chile, ¿cuántos muertos tenía España, Italia, en fin? Y tenemos 10 veces menos muertos que lo que tenían esos países, a la misma nivel de diagnosticados. Pero en fin, a la pregunta del auditor, yo creo que lo ha hecho muy bien Mañalich, lo hizo muy bien. Yo lamento que no va a estar a cargo el ministerio para recibir los honores cuando esto pase. Da la sensación, yo no quiero cantar victoria, no es mía en ningún caso, pero no quiero cantar victoria nacional, daría la impresión de que ya estamos en la meseta y que se va a mantener un par de semanas y después va a empezar a caer suavemente. Daría la impresión, ojalá que sea así. Y si eso es así, se habrá logrado con la infraestructura y la estrategia que hizo Mañalich. Yo, con todo el respeto que le tengo al doctor París, no lo he visto hacer nada nuevo, salvo instalar unas asambleas comunicacionales y sobarle la píldora, el lomo a los periodistas, y es como chuparle media a los periodistas, que me parece una degradación tremenda, porque él pierde su autoridad. Los periodistas hacen una labor que es importante, están ahí para hacer las preguntas y difundir la información, pero las autoridades pueden arrodillarse frente a los periodistas agresivos. Y eso es lo que está, a mi juicio, es lo que está haciendo París. No lo he visto hacer ningún cambio de estrategia, lo cual me parece que habla bien de París. Y efectivamente ha puesto una cara más de chupamedia a los medios y a las otras entidades que lo critican. O sea, él no quiere que lo critique nadie, él quiere una especie de consenso flotante permanente, y no lo veo tomando medidas drásticas ni relevantes de ninguna especie, como lo veía a Mañalich. Pero, en fin, eso es una opinión. Cada uno puede tener la opinión que quiera, pienso yo, ¿no? Por cierto, voy a leer un mail, dice: esa defensa la diputada te puede rebotar. ¿Qué pasa si alguna de las acusaciones son ciertas? ¿Estás seguro que las acusaciones del presunto abuso sexual contra el hijo son irreales? ¿Descartas que la diputada le hayan pillado con otro diputado en un motel con droga? Se despide muy atentamente Marcos Raúl Neira. Yo creo que en Chile todavía tenemos un Estado de Derecho y que operan los tribunales de justicia. Si el hijo tuyo, mío, de ella o de cualquiera comete un delito, para eso están los tribunales de justicia, para determinar si efectivamente cometió o no cometió el delito, y no un juicio en la plaza pública donde finalmente, sea o no inocente, queda condenado igual. Esa es la crítica que yo hago. Y por otro lado, cuando tú estás metido en política, critica a la persona. Dile que está equivocada, dile que está hablando lesera, dile que no tiene conocimiento, todo lo que tú quieras para criticar con argumento algo que está diciendo una diputada. Pero no tienes por qué meterte en la vida privada de ella, ni meterte tampoco en la vida familiar de ella, porque cada persona es responsable de sus actos. A mí me parece de lo más bajo que hay meterse en la vida familiar o en la vida privada de las personas. Vamos a hacer la pausa de esta hora y volvemos con Sergio Melnik con los temas del día de hoy. Pausa y regresamos. We'll be right back.
bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura, conversando con Sergio Melnik. A ver, déjame leer un mail. Buenos días, Sergio. No corresponde atacar a Pepa y Gonzalo por cosas que haya hecho el hijo. La presidenta Bachelet tuvo muchos más problemas con el saco que tenía por hijo y los izquierdistas no estaban tan revoltosos. Saludos cordiales, Philip Tisset. Ya. Bueno, a mí esta cuestión, cada uno puede tener la idea que quiera. Yo personalmente creo que de baja clase meterse en la vida privada de las personas y condenar a las personas por los actos de los familiares sin esperar los dictámenes de la justicia. Ya, Sergio, ¿qué temas tenemos para hoy día? ¿Qué temas vamos a tocar hoy día? Tenemos muchos temas, pero yo quiero soltar las contingencias de la semana. Ya. Yo, esto que usted está diciendo que pasó con la Pepa Hoffman es una canallada, sin duda, pero es también una evidencia de la bajeza a la que está cayendo la izquierda en la política. Lo que pasó con el funeral del tío del presidente esta semana, a mi juicio, es de una bajeza política menor, perdón, mayor. Más allá si el presidente debe o no debe, es una cosa absolutamente irrelevante desde el punto de vista nacional, una cosa familiar, personal, que puede ser sujeto a crítica, pero no con la bajeza con que lo han hecho. Lo mismo, la bajeza de empezar a escarbar qué comen en la moneda y empezar a hacer escándalos públicos porque piden paté de jabalí. O sea, paté de jabalí o caviar de salmón, que es lejos el más barato y que no tiene ninguna cosa especial. Pero digo la bajeza de la política. Lo mismo, ¿se acuerda cuando hablaron de los falsos, de los centros de tortura? ¿Usted ha escuchado alguna arrepentimiento a la Beatriz Sánchez por haber dicho eso a la señora Hertz? Por haber dicho que había centro al Instituto de Derechos Humanos, y sin embargo hablaron de centros de tortura. Los falsos exonerados es una vergüenza. Las falsas donaciones del Frente Amplio, resulta que ellos se subían al cajón de manzana de la superioridad moral porque ellos donaban la mitad de su sueldo, era mentira. Los falsos muertos del COVID, hubo un reportaje en Canal 13 donde aparecían falsificaciones de muertes de COVID, todo esto con el fin de dañar al gobierno, o sea, sin ningún escrúpulo. La odiosidad de la izquierda es tan grande contra el gobierno y contra Piñera que ya ni siquiera disimulan lo que quieren que al gobierno le vaya mal y por ende al país completo les da lo mismo. Entonces, estamos cayendo en una situación cada día más delicada. El tema de la Araucanía, dicho, la Araucanía no da para más. Y sin embargo tú no ves ninguna cosa concreta de acción, ni menos de inteligencia. Y por último, de las cosas de la semana, aparte de lo de Meo y las groserías de la Valdebenito y compañía, es tan loca la política chilena, tan loca, tan mediocre, tan que a la cual se suman algunos deschavetados de la derecha, cuando están tratando de pegarle un manotazo al 10% de los fondos de la AFP para que la gente pueda retirar el 10%. ¿Por qué es una locura? Porque estamos todo el país consciente de que las jubilaciones son bajas, porque las cotizaciones son bajas por distintas razones. Y si el Estado no pone más plata para las pensiones es porque no la tiene. Porque llevamos 14 años de déficit fiscal muy fuerte, iniciado en el primer mandato de la señora Bachelet. Entonces, cuando estamos todos discutiendo cómo subimos las pensiones, aparecen los iluminados a bajar las pensiones, a quitarle un 10% de los fondos, que es lo único escaso, con el argumento idiota, espurio, de que es que después el gobierno lo restituye. Sí, los gobiernos y el Estado solo mienten. ¿Se acuerdan que nos dijeron que el Transantiago no costaba nada? Nos dijeron que los
el cambio binominal no costaba nada, y aquí nos dicen que el Estado va a poner de vuelta las plazas, que es una locura, Chicho. Es como ir hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Soy bruto. ¿En cuánta responsabilidad pueden tener los parlamentarios que están proponiendo sacar el 10% de las AFP? Es una irresponsabilidad histórica enorme. Y a mí me gustó la posición que tomó el ministro Briones, que es lo que yo le he criticado siempre a Piñera, que no tiene los cojones para decir las cosas como son. Briones dijo, es una mala idea y yo no la voy a patrocinar. Punto. No sé qué dónde la estoy estudiando, la estoy viendo. No, dijo claramente que si la oposición quiere hacer eso, bueno, que gane el gobierno primero y que después pase una ley. Pero dime una cosa, ¿qué costo paga un político por decir una cosa como esa? Ninguno. En cambio, recibe toda la utilidad. Negocio redondo para un político. Decir, saquemos el 10% de las pensiones, él no va a pagar el costo que va a tener el hecho de que finalmente las personas tengan una pensión peor, porque la pensión la va a tener mucho después, a lo mejor él ya no, ni siquiera es político. En cambio ahora, es una actitud populista, po, le cae bien a la gente, suben Exacto. los votos. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Estamos viendo cómo están surgiendo los populismos tanto de derecha como de izquierda, Sergio. Recordemos sí, que promocionar este tipo de acto también viene del presidente de uno de los principales partidos del gobierno. Entonces, la verdad que uno se desilusiona mucho. Por eso dije que eso del 10% tenía incluso apoyan a algunos delirantes de la derecha. Y por eso me gustó tanto la parada de carro que le hizo Briones a la política. Es que, de hecho, la política quiere cada día más poder, más poder, más poder, más poder, y más recursos, y más recursos, y más recursos. Y resulta que hemos triplicado en los últimos 20 años, triplicado el gasto público por persona, pero no se nota en la política social. Porque las plata, como dice nuestro amigo Milei, se quedan en las porosas manos de la política o de los costos de agencia o la burocracia. Y entonces, todo esto que pasa con la política, finalmente la política es necesaria. La política es una actividad noble y necesaria. Pero los políticos que tenemos, en la mayoría, no son ni nobles ni necesarios. Entonces están deteriorando una actividad que es fundamental para la gobernabilidad de los países. Ahora, el gobierno, hay que decirlo también, con todas sus letras, no ayuda mucho. Por ejemplo, este proyecto del Banco Central para la compra de deuda pública es un error más, a mi juicio, de la clase política y del gobierno en particular. Y que yo creo que va a pasar porque ya se pusieron todos de acuerdo. Esto es como la ley de la reforma agraria que hizo Jorge Alessandri. Claro, este año y el próximo probablemente va a funcionar bien. Abrió la puerta. Claro, porque tenemos consejeros del Banco Central que son profesionales, que son técnicos, y tenemos un gobierno que le interesa la cosa económica. Pero esta misma ley, en manos de un gobierno inescrupuloso, que mañosamente afecte la composición de técnicos del Banco Central, estamos hasta la corneta. Abrió, trizó la represa. Le dio la posibilidad, finalmente, al Banco Central, que bajo ciertas circunstancias puede empezar a emitir para financiar directa o indirectamente al fisco. Y resulta que lo que yo observo es que este gobierno ha ido entregando, así como ahora está entregando el Banco Central, ha ido entregando cosas que son nefastas de largo plazo en la política. Por ejemplo, le entregó las ciudades al lumpen y a la primera línea. Se las entregó. Y para hacer eso, le regaló los carabineros al lumpen. Yo no había visto nunca en mi vida una falta de respeto tan grande a los carabineros y que lo sacaran, ¿usted se acuerda? Salieron a pelearse a combo con los delincuentes. A combo cuando los delincuentes les tiraban bajo los dos. ¿Quieres que te diga cuál es mi idea? ¿Cuál es? Sí. ¿Cómo yo veo esto? Yo no voté por la persona del presidente de la República. Yo voté por principio. El principio de la libertad, la defensa de los valores que todo el mundo conoce, que yo vengo defendiendo, y al igual que tú, hace muchos años. Y el que mejor representaba esos principios en ese minuto
era Sebastián Piñera, porque al lado de Alejandro Guillé o de la Beatriz Sánchez, qué duda cabía. Y yo trabajé y voté por ese gobierno. Pero ¿cuál es el problema que ha tenido este gobierno? No ha defendido ninguno de los principios de la libertad. Lo ha cedido todos. ¿Qué hubiera pasado si yo te hubiera dicho para la elección presidencial, mira, en 2 años más el gobierno va a estar entregando la Constitución? ¿Qué me habrías dicho? No, nada más que estaba clarito en el programa. Que no era... Bueno, por eso yo te tengo la lista. Hagamos el comentario al final. Yeah. De mi lista la bandería, como le gusta la criticarme a mí, mi opositor. Está entregando el Banco Central. Entregó la ciudad al lumpen y a la primera línea. Entregó los carabineros a la falta de respeto de la sociedad. Ahora entregó la Constitución, o que lo que es peor, la puso en la ruleta. Y usted sabe muy bien, mi querido amigo, cuando uno pone cosas en la ruleta, al final siempre pierde uno y gana la ruleta. Entregó la Constitución, entregó los carabineros, entregó la ciudad, entregó el Banco Central, entregó finalmente TVN, entregó la Araucanía. Bueno, ¿para qué le digo la cantidad de ministros que ha entregado partiendo por Mañer, el Sich, el Cubillo, la Cultura, la Mujer? De alguna manera también empezó a abrir la puerta de la AFP al crear este famoso ente estatal y subir los impuestos al trabajo. Ya abrió la puerta, ya enredó el tema de una manera en que a partir de este estatal van a pasar cosas que nosotros, como la ley de la reforma agraria. Ha permitido la politización de la fiscalía. El rol de la fiscalía ha sido indecente en Chile, de hecho. Ha sido realmente indecente desde que se nombró al actual fiscal, al señor Abbott, como operador político de la señora Bachelet. La fiscalía ha pasado por un periodo, acuérdense que no hace mucho los fiscales se demandaban entre ellos a través de la prensa, iniciaban acciones jurídicas, sacó a uno, lo volvió a meter, igual que el contralor, que también ha sido una entidad pública que funciona mal. Acuérdense que Piñera entregó el penal Cordillera, no teniendo ninguna necesidad de hacerlo, es un problema que se entiende a la izquierda. También ha sido parte del gasto desbocado. Yo no digo que no haya que aumentar el gasto, pero el gasto se ha desbocado en el periodo de ayer, de Piñera. No ha hecho nada con los falsos exonerados. Tampoco ha dado una pelea campal para los políticos, los operadores políticos instalados en el aparato fiscal. Y además, a diferencia de lo que yo hubiese esperado de su gobierno, no solo no bajó los impuestos, lo subió. Entonces, la pregunta es quién gobierna. Y hoy día lo que tenemos... No, esa no es la pregunta. La pregunta es con qué principio se gobierna. Sí, oye, bueno, sí, esto es lo más parecido a un gobierno de izquierda. Así es, pues eso es lo que acabo de tratar de decir, que usted lo dijo más simple en una frase. Este es un gobierno de centro-izquierda. No es un gobierno de izquierda, un gobierno de centro-izquierda. No es un gobierno de centro-derecha, es un gobierno de centro-izquierda. Y yo personalmente no voté por la centro-izquierda. Estamos muy defraudados, muchos que votamos por el gobierno. Ahora, en el tema de la crisis de la pandemia, en mi opinión, el gobierno lo ha hecho muy bien. En realidad creo que lo ha hecho bien. Nadie lo ha hecho perfecto, porque ¿quién puede hacer una cosa perfecta cuando además tenemos a los operadores políticos de la Organización Mundial de la Salud que han cometido todos los errores que se pueden cometer de texto, los ha cometido la Organización Mundial de la Salud? De nuevo, curiosamente, una entidad de las Naciones Unidas manejada por un operador político, no por un técnico. El señor Tedros, el etíope, ni siquiera es médico y está manejando la pandemia mundial más compleja que se ha tenido en el mundo, y además es un operador político de ultraizquierda que participó en gobiernos de ultraizquierda, dictatoriales además, que está instalado en las Naciones Unidas por China, a quien le ha cubierto los problemas de China y ha instalado prácticas en el manejo de esta enfermedad que son desde hace 300 años, a un costo económico que estamos recién empezando a entender y que es el tema de fondo de esta conversación. Entonces, este gobierno, de alguna manera, con esta oposición tan terrible que tenemos, y enclaustrada en el Congreso, hoy día tenemos, igual que como pasó con Balmaceda, pero
en temas distintos, estamos en una guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿O usted cree que no es así? El Legislativo, con todas sus letras, ha dicho que quiere cogobernar. El Legislativo manda leyes inconstitucionales, pero muchas leyes inconstitucionales, y encontró el mecanismo de aprobar la consideración de esas leyes de manera ilegal, porque lo hacen en las comisiones, y las comisiones tienen toda mayoría en la oposición. Entonces, ¿ustedes creen que esto es legítimo o es permisivo o no? Dicen todos que sí, por mayoría simple, y por lo tanto se instalan los temas. Pero Chile no es un sistema parlamentario, y no solo no es un sistema parlamentario. Tenemos los peores parlamentarios que hemos tenido nunca, gracias a la reforma binominal hecha por la señora Bachelet con el ideólogo Pepe Aut, donde nos mintieron una y otra vez. Si nos mintieron con el cambio binominal, ¿por qué no nos van a mentir de nuevo con el cambio de la Constitución? Es absolutamente innecesario cambiar la Constitución. Corregirla todo lo que quieran, pero meterle ese desorden a un país que ya está desordenado, meterle la incerteza constitucional, la polarización, el manejo de las asambleas, un congreso paralelo, es todo de loco. En un país que va a tener en los próximos 24 meses 8 elecciones, entre primarias, secundarias, plebiscitos, 8 elecciones de carácter nacional. O sea, vamos a estar votando cada 2 o 3 meses, con lo que significa desde el punto de vista del país, el gasto horrendo que significa eso, en muchas que son innecesarias. Tenemos que ir a la pausa, Sergio. Así que seguimos conversando a la vuelta. ¿Te parece? Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Yo comparto 98% el análisis que está haciendo Sergio. Lo único que todavía no hemos podido poner de acuerdo entre nosotros dos es la cifra de letalidad, que no, tenemos números distintos y no sé por qué tenemos números distintos. A mí el índice de letalidad me da 1,9 y no veo que sea uno de los más bajos del mundo, al contrario. ¿Cuánto es el promedio mundial? Es que dale con el promedio mundial. No tengo la cifra del promedio mundial, no sé cuál es el promedio mundial. Es 5 y algo. ¿Desde dónde sacaste el promedio mundial? De la misma tabla que sacaste tú. ¿De los contagios totales? No, las cifras de letalidad. Bueno, No nos entrampemos en ese tema. Yeah, bueno. ¿Usted cree que el gobierno lo ha hecho mal? Yo creo que el gobierno lo ha hecho extraordinariamente bien en el manejo de la pandemia. No, para. Una cosa es que tengamos cifras distintas y que yo crea que el gobierno lo ha hecho mal. Yo creo que cada país tiene sus distintas características y es muy difícil comparar países por su situación geográfica, por su densidad poblacional, etcétera, etcétera. Yo creo que Chile lo hizo muy bien en una primera etapa, que fue prepararse para que efectivamente no ocurriera lo que todo el mundo tenía temor, que colapsaran los centros de salud y que hubiera que elegir entre quién muere. Po. Eso es lo peor que le puede pasar a una pandemia como esta. El resto, yo me parece que se tienen que seguir contagiando mientras no salga una vacuna. Es la única forma de quedar inmune. Creo que el resto está bien, pero decir que somos los que menos muerte tenemos, no me dan la cifra por ningún lado. No, los que menos muerte tienen, señor,
son los chinos, los venezolanos y los cubanos. No sé cuál le cree usted más, pero... No, pero es que sácate eso, pues si eso... Por eso digo. Los países comunistas no son confiables en ningún dato, pues. Ya, o sea, Venezuela sigue diciendo que tiene 20 muertos. Por eso le estoy diciendo que bueno, sigamos. Yo creo que Chile lo ha hecho extraordinariamente bien. Yo creo que básicamente a la oposición no le gustaba el tono del doctor Mañalich, lo cual demuestra la bajeza de la política, porque ahora están preocupados del tono, ¿no? Si la gente se muere o no se muere, sino que del tono del ministro. Que tampoco le aguantaba la insolencia a los periodistas. Los periodistas en muchos casos se pasan de madre con el afán de transformarse ellos en la noticia y no el emisor de la noticia. Y por lo tanto aquí en Chile se transforman en moda de calcinar personajes y los calcinan y la derecha suavecita se suma y dice no, sí, inaceptable. Y la derecha quiere ser más papista que el Papa y por lo tanto no defiende a sus valores y a sus principios. Bueno, les decía que hay una guerra en este minuto real entre el Ejecutivo y el Legislativo chileno. No hay que olvidarse que, guardando las distancias y guardando el tiempo, la guerra civil del 81 fue por un conflicto entre el... Era otro tiempo, ¿verdad? Pero fue un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en la época de Balmaceda. En este caso ganó el Legislativo con la Armada, pero hubo guerra civil. Y nosotros estamos presenciando esto, que también pasó en la época de la Unidad Popular, que finalmente el Parlamento empieza a ponerse en guerra con el Ejecutivo, dependiendo qué es lo que está haciendo el Ejecutivo. En este caso, el Parlamento lo que quiere es derrocar al Ejecutivo, quiere cogobernar, quiere instalarse en el Ejecutivo. Y eso es una locura cuando pensamos que falta un año, un poquito menos, un poquito más de un año para tener elecciones presidenciales y la izquierda sigue tratando de derrocar al presidente. Ahora, de esta crisis, que yo le insisto, yo, en mi opinión, sin ser experto en el tema, a mí no me suena a pandemia por ninguna parte. Más allá de la cifra, de la diferencia entre las cifras suyas y las mías, en este momento hay 9 millones de contaminados o contagiados, 9 millones, hay 8.000 millones de seres humanos en el planeta, por lo tanto se ha contagiado levemente más del 1% y se han muerto 500.000 personas. 500.000 personas en 8.000 millones es el 0,005%. O sea, no estamos en presencia de una muerte masiva, no estamos en presencia de unos contagios masivos, estamos en presencia de una enfermedad delicada y compleja, sí, que no sabemos muy bien el origen del virus ni cómo funciona, pero yo no lo llamaría una pandemia, al punto en que se ha paralizado la economía mundial con un costo en pobreza, en sufrimiento y en muerte y en desnutrición y las cosas que vienen, que es infinitamente más grande que la pandemia. Entonces aquí es donde entramos al principio básico de la economía, pero filosófico, simbólico. Siempre hay costo alternativo. Este no es el mundo, la izquierda cree en un mundo de bills y paps, en que todo es todo caricaturesco. Entonces, no, gastemos más. Y tú lo escuchas a la izquierda diciendo, ven que el acuerdo significó que había más plata. No, Checho, no hay plata, hay deuda. Sí, claro. Hay deuda, y una deuda enorme, que no es pagable en las condiciones actuales de la economía mundial. No es pagable. Y eso cualquier economista que mire los números con una cierta objetividad se va a dar cuenta. Al margen de que yo, por lo menos, que me gusta mirar los números igual que usted, todavía no entiendo bien cuánto está gastando el gobierno en esta ocasión. Yo mis cálculos gruesos son los siguientes. Nosotros nos veníamos endeudando desde el periodo de Bachelet 1, no hay que olvidarlo nunca. La crisis chilena de la economía partió con la señora Bachelet en su primer periodo. En su primer periodo disparó el gasto público 3 veces, gastó 3 veces más de lo que creció.
Eso es una irresponsabilidad del ministro Velasco. Y no es que ocurrió el último año con la crisis del 2009, no. Ocurrió todos los años, sistemáticamente gastó mucho más de lo que ingresaba. Y a partir de los gobiernos de Bachelet, Chile se empezó a endeudar del orden de 9 a 10 mil millones de dólares por año para cubrir un déficit presupuestario anunciado. Bueno, hoy día el gobierno informa que la caída de recaudación hasta el momento le significa 7.500 millones de dólares. Si es que nosotros considerábamos que ya necesitábamos 9.000 millones para financiar este presupuesto, al cual además le han caído el 7.500 millones de dólares en los ingresos, significa que en términos gruesos vamos a estar financiando el déficit del orden de 13.000 o 14.000 millones de dólares para partir, que es deuda. Después el gobierno avisó un primer paquete de 17.000 millones de dólares. Con letra chica, porque algunas cosas eran de caja, no eran de caja, pero Piñera dijo, nunca se ha invertido más que estos 17.000 millones de dólares en la economía mundial. Después anunciaron un paquete de 12.000, o sea, entre 17 y 12.000 llevamos 30, más 15.000 para financiar el déficit corriente, llevamos 45.000 millones de dólares, más la deuda que se le autorizó al Metro de 1.500, más la deuda que se le autorizó a Codelco por 800, más la plata que se le tiene que poner en AP al Banco Estado. Ahí tenemos otros cientos o miles de millones, más la plata que se le está poniendo directa e indirectamente a TVN. Y así sigue y suma. Entonces yo no sé de cuánto es el paquete total a estas alturas, y yo creo que sería bueno que el ministro transparentara un poco cuánto es el esfuerzo fiscal de deuda que estamos haciendo y cómo se paga. Los cálculos preliminares indican que el 2023 vamos a estar pagando del orden de 5.000 millones de dólares en puros intereses. Esas son las tres reformas tributarias juntas, solo para pagar intereses. O sea, no ha habido reforma tributaria en términos prácticos porque se la va a llevar los intereses y por lo tanto vamos a tener que o bajar el gasto público o aumentar la deuda. Pero la deuda ya no la vamos a poder seguir aumentando, porque además van a subir las tasas y otras cosas que vienen, va a caer el riesgo país. Y por lo tanto va a venir una presión que ya partió para subir los impuestos. Ya están hablando del impuesto al patrimonio, y ya los niñitos del Frente Amplio dicen que pasada la crisis hay que volver a subir los impuestos, en una economía que va a estar en el suelo. Entonces yo digo, es muy irresponsable la clase política. Fíjate que esta pandemia hizo pedazo el turismo, hizo pedazo la aviación, hizo pedazo la industria energética, la industria de servicios, el retail, la industria automotriz, la industria de la construcción. Son grandes industrias que están en el suelo, que no va a ser tan fácil recuperarse. Porque además, no sé si usted ha recibido comentarios, pero yo lo he visto en muchas empresas donde participo o tengo amigos que han aumentado los niveles de eficiencia porque están haciendo lo mismo con menos gente y a la distancia. Y además se están dando cuenta que probablemente las rebajas de remuneraciones se van a quedar para siempre. No vamos a volver a los niveles de remuneraciones anteriores, ni vamos a volver a los niveles de empleo anteriores. Vamos a empezar a trabajar con un desempleo estructural del 8, 9 o 10%. Además se nos va a presentar un factor étnico-racial complicado porque los chilenos van a empezar a verse desprotegidos frente a la pobreza de los inmigrantes, que es mayor. Oiga, que la de los chilenos. Está muy interesante su conversación. Tenemos que irnos a las noticias. Vamos a volver con esta conversación y a lo mejor vuelvo con una disculpa, porque mientras usted conversa yo estaba haciendo cálculos y efectivamente la letalidad de Chile está bastante bien. Estoy haciendo los cálculos aquí. Que no, ahora estamos llegando a las mismas cifras, que a mí no me gusta cuando dos personas tienen cifras distintas. Así que soy Jalisco. Ya, pausa noticiosa, no se mueva nuestra sintonía, volvemos.
Vamos con WhatsApp para escuchar lo que está diciendo la gente y volvemos con Sergio Mendy. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Checho, hola, Sergio Mendic. Checho, ¿no le has dado la importancia que se merece la reforma constitucional que le quieren hacer al Banco Central? Porque de aprobarse, de verdad que sería la última bala que le estarían dando a lo que somos como país y a la estabilidad económica que hemos tenido por tantos años. No podemos permitirlo, Checho, de verdad. Ya es el colmo de la sinvergüenzura de nuestros políticos. Checho, buenos días, felicitaciones, Tururana. Toda mi solidaridad para Gonzalo Mírez y su esposa, Gonzalo Mírez, aunque no pienso exactamente igual que él, es un hombre brillante, muy inteligente, y no ofrezcar esta amenaza de odio y todos estos insultos. Y un saludo una vez más también al gurú. Léeme o escúchame, porfa. Saludos. Hola, Checho. Pablo de Concepción. Saludo al señor Melnik. Pero, ¿qué esperas, Checho, si esta gente lo único que sabe es odiar, odiar y odiar, y lo único que quiere es la destrucción de nuestro país? Y para ello van a hacer todo lo que esté de su mano, sobre todo desunir a los chilenos, desunir a la familia. El odio es parte de esa revolución que ellos están impulsando. Por eso hay que oponerse con todas las fuerzas de la libertad y la democracia. Hola, amigos de la agricultura de Conectados. Habla Paulo. Los viernes de don Sergio Melnik, don Garfield. Don Sergio y Checho, me gustaría saber su opinión acerca de la polémica de la presidenta del Tribunal Constitucional, sus declaraciones y cómo la desacreditan a ella por haber pasado del segundo piso de la Moneda al Tribunal Constitucional. Eso. Saludos. Hola, buenos días, par de Chechos. Consulta para Sergio Melnik. Oye, ya que tenemos un presidente con la oposición en mayoría en el Congreso, ¿es posible que gobierne por decreto, como lo hizo el nefasto Salvador Allende, o esta vez sería acusado constitucionalmente? A ver, quiero aclarar que esta posible reforma constitucional, de tal modo que el Banco Central pudiese comprarle a la Tesorería bonos de segunda emisión, no es una idea exclusiva de la oposición. El gobierno también la está considerando, la está patrocinando. Quiero decir que en otros países efectivamente los bancos centrales pueden hacer esto, pero sabemos que cuando se abren este tipo de puertas, sobre todo en nuestro país, donde tenemos una izquierda tan populista que lo único que quiere hacerse del poder y le da lo mismo a costa de cualquier cosa, sabemos que hay una izquierda que le daría lo mismo tener inflación de 1000%, esa izquierda que apoya a un gobierno como el argentino, que dice que le da lo mismo ser un país más pobre, a mí me resulta peligroso. Pero en honor a la verdad, no es la oposición la que está intentando abrir esta puerta, el gobierno también. Y por otro lado, las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional a mí personalmente no me gustan. A mí no me gusta cuando los tribunales se meten en política. Uno esperaría que estuvieran fuera de la política para que efectivamente puedan fallar lo más objetivamente posible. Y, o sea, las declaraciones que hace ella son de lo más normal que hay. Es decir, que todos tienen que respetar la Constitución. O sea, me parece que es normal que alguien pueda decir eso. Lo que pasa es que cuando uno es juez, tiene que tener ciertos cuidados, a mi juicio, que no lo comprometan. Y la otra pregunta se la hicieron a Sergio Melnik. ¿Qué le parecía? Sí, yo, comentario breve. Lo del Banco Central, como bien dices tú, existe precedente en otras partes del mundo, pero cada país tiene su historia. Sí, claro. Y aquí se le quitaron esas atribuciones al Banco Central porque la política distorsiona todo. Y yo creo que es un error gigantesco. Es lo mismo que abrir la puerta a las AFP, es lo que pasó con el ente estatal, lo que está pasando en distintos ámbitos. Yo estoy en total desacuerdo. En total desacuerdo. Creo que es una falta de mirada de largo plazo tremenda. Es lo mismo que con el cambio.
De hecho, lo que más hemos aplaudido siempre nosotros, como modelo económico de crecimiento, de estabilidad, qué sé yo, ha sido la independencia total del Banco Central, que se ha manejado por expertos y que su única función básicamente es controlar la inflación y que no pase de un 3%. O sea, y en eso el Banco Central ha funcionado, porque gracias a eso no hemos tenido el problema de inflación hace muchos años, que en Chile no se discute como un problema económico. En cambio, en otros países tienen que lidiar con eso diariamente y es del peor de los impuestos que puede tener la gente más pobre. Así es. Entonces yo creo que es un error histórico. Como usted bien dice, están de acuerdo moros y cristianos y por lo tanto esa cosa va a ocurrir y yo creo que es un error gigantesco en la historia de Chile. Sobre la doctrina del odio que dice nuestro auditor, tiene toda la razón, la izquierda doctrinariamente se plantea como la lucha de clases, como la dictadura del proletariado, en fin, el eliminación de la propiedad privada, el eliminación de todo, a cargo del Estado. Y eso es en base al odio. Sobre el Tribunal Constitucional, mire, yo tratando de ser lo más equilibrado posible, cosa que a veces no lo logro porque se me sale la cadera igual que usted, yo creo que Abbott es a la Bachelet lo que la presidenta del Tribunal Constitucional es a Piñera. No son personas independientes. Esta intervención que hizo la presidenta del Tribunal Constitucional, a mi juicio, fue un error. Primero porque no lo consultó con el Tribunal Constitucional. O sea, no puede ser que aparezca la presidenta dando declaraciones públicas y aparezcan los otros ministros del Tribunal Constitucional diciendo, mira, me contó, esto no lo discutieron con nosotros. Claro. Y sin perjuicio que el mensaje era correcto, mal porque es parte de esta guerra entre el Parlamento y el Ejecutivo y no debió haberse pronunciado, a mi juicio, la presidenta del Tribunal Constitucional. Y lo peor, aparte de la peor en la forma, que es extemporáneo, raro, de repente, sin precedente alguno, es que no contestó preguntas. O sea, fue, tiró su discurso y cuando los periodistas le quisieron preguntar, no fue capaz de contestar ninguna pregunta. Entonces, ¿para qué da conferencia de prensa? ¿Por qué no manda el comunicado a los medios? La política comunicacional del gobierno, Checho, es miserablemente mala. Y si es que el presidente puede gobernar por decreto, efectivamente, en un régimen presidencialista hay una enorme cantidad de cosas que puede hacer el presidente. Ya, pero ahí se equivocó usted, pues, amigo. Está diciendo que usted hace la comparación del fiscal con Bachelet y la señora Abraham con Piñera y acto seguido dice la política comunicacional del gobierno es pésima. Si la señora Abraham no es del gobierno, pues, se supone que es un organismo independiente, por eso que me dio risa. ¿Cómo será lo poco independiente que la relacionaste con el gobierno? Fue del gobierno, fue del segundo piso, hoy día pertenece a una institución supuestamente independiente. Pero Checho, no me escuchaste nada de lo que dije. ¿Cómo? Por eso dije, esta señora es a este presidente lo que Abbott es a la señora Bachelet. No, sí, son independientes. Sí, siguen órdenes de sus jefes. Sí, entonces, pero sí. Acto seguido dice que la política comunicacional del gobierno es mala. Ella no pertenece al gobierno hoy día. A eso es lo que me refiero. No, Checho, pégate un golpecito en la cabeza a ver si se te mueve el coágulo. A ver, yo te estoy diciendo que, en mi opinión, el gobierno es el que impulsó estas declaraciones de esta señora. Esto ella no lo hubiese hecho sin consultárselo a Piñera. Esto está coludido en esa cosa y es parte de la guerra con el Congreso. Entonces, es cierto que pertenece a un organismo que es independiente, pero aquí mostró poca independencia. Aquí mostró que se puso a servicio una pelea más grande entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde, acuérdense que esta semana el presidente instaló una comisión para verificar si los proyectos del Congreso, y el Congreso lo interpretó como un golpe de Estado, o sea, perdón, dijeron que viniera un golpe de Estado que quería eliminar el Congreso, y ahí está la guerra que está en ciernes. Por eso que esto no hay que mirarlo fuera de contexto. Y no hay que mirarlo fuera de el hecho de que ella le reporta a Sebastián Piñera que la puso ahí y por lo tanto esto fue una política comunicacional que no es directo del gobierno pero fue inspirada por el gobierno. Esa es mi opinión independiente de mirar esto desde afuera. Bueno, antes de entrar al tema
al tema grueso, que es lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando con Chile, yo quiero proponer a la derecha chilena cuatro ejes de trabajo que hay que empezar hoy día. Primero, la derecha se está desordenando. No sé si usted comparte conmigo eso. O sea, hace rato. Ya, la derecha, o sea, se está desordenando. Primero dime quiénes son de derecha, porque yo hoy día ya no sé quiénes son de derecha, quiénes son de izquierda. ¿El presidente de Renovación Nacional es de derecha? No, pero... ¿O Sandón es de derecha? No, pero sí. Por eso que te digo, es muy difícil. Por eso, pero son personeros de un partido de gobierno, y el gobierno es un gobierno de derecha. Uh-huh. Es un gobierno que está patrocinado por Chile Vamos. Chile Vamos es la derecha chilena que va Evópolis, PRI, RN, la UDI, y yo agrego además a la derecha a José Antonio Kast y algún otro movimiento que se están formando. Esa derecha hay que ordenarla y hay que empezar a avanzar claramente. Nosotros no estamos avanzando, está avanzando la izquierda, pero a tropezones, porque la izquierda son como perros nuevos, andan a tropezones, a coscorrones. La izquierda está más complicada, el equivalente a ¿cómo se llamaba el movimiento este que fundó la señora Bachelet? La nueva mayoría está peor que la derecha, pero nosotros no nos podemos preocupar de la nueva mayoría, sin perjuicio de decir que Chile merece una mejor oposición de todas maneras. Entonces, hay que ordenar a la derecha y avanzar, deteniendo el avance de la izquierda. Hay que enfrentarlo, si es necesario hay que ir a tomar las calles igual que la izquierda. Y para eso, lo primero que se requiere es ordenar a los líderes de los partidos. ¿De quién es esa responsabilidad? De Sebastián Piñera Echenique. Esa es mi opinión. El líder de la coalición de gobierno es el jefe de Estado. Ha sido siempre así. Esa fue la razón por la que los dos gobiernos de Bachelet le terminaron entregando el gobierno a la oposición de ellos. Como lo mismo que hizo Piñera en su primer gobierno, le terminó entregando, hizo un gran gobierno, pero hizo pedazo la derecha chilena. Hoy día es peor porque está haciendo un mal gobierno y además está destruyendo la derecha chilena. Eso, necesitamos ordenar a los líderes de los partidos. Dos, tenemos que enfrentarnos al tema del plebiscito y rechazarlo en su doble sentido. En mi opinión, no debiera haber plebiscito, y si hay plebiscito, tenemos que ganar con el rechazo. Porque el aprobar significa darle más poder a los políticos. El problema chileno son los políticos. Es el Parlamento, es un pésimo Parlamento. Y nosotros queremos darle más poder y más recursos a la política, cuando lo que tenemos que hacer es quitarle recursos y quitarle poder. Tenemos que bajar el número de parlamentarios, tenemos que bajar el número de cargos políticos que se permiten, tenemos que quitarle el presupuesto, tenemos que quitarle atribuciones y tenemos que entregarle más atribuciones a la sociedad civil, al ciudadano medio, que le hemos quitado todas las atribuciones en favor de... ¿Cuál es el tercer pilar antes de irnos a la pausa? Después lo desarrollamos, pero enumérelo para irnos a la pausa. Primero, organizar la derecha y avanzar. Bien. Segundo, preocuparse del plebiscito. Tercero, ganar las municipales. Y ganar las municipales, Chicho, no chivar, significa que hay que eliminar los gustitos personales de los partidos. Y cuarto, preparar un gran programa de reactivación post-pandemia para la elección, mirando al futuro y no al pasado. Esos son los cuatro ejes de la derecha hoy día, de los cuales hablamos después de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos.
Dos cosas antes de darle la palabra a Sergio Melnik, que me insultan algunos que soy porfiado con las cifras y qué sé yo. No es que sea porfiado y otros me tratan de ignorante, tampoco creo que es bueno tratar de ignorante a la gente. Si aquí hay una pequeña confusión que tiene que ver con la letalidad y la mortalidad. La mortalidad se mide por número de habitantes totales y la letalidad se mide por caso de contagiados. En letalidad estamos bien, porque si vemos la cantidad de contagiados que tenemos en Chile, quiere decir que de los que se contagian, Chile hace bien la tarea de salud y se mueren menos. Y ahí ya estamos con un buen índice. En lo que estamos mal, en cantidad de muertos por población total. Entonces, los dos tenemos razón, dependiendo de cómo se mire el tema. Eso va, pero dependiendo qué base estás usando tú. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero leer un mail de Ramiro Galeano, que es magíster en finanzas, colega nuestro, ingeniero comercial. Dice: Checho, la evaluación negativa que haces por default de esta noticia no es tan así. Lo del Banco Central está hablando. Que el Banco Central de Chile pueda comprar bonos soberanos en el mercado secundario es una herramienta más a la mano para que el emisor cumpla con mantener la salud del sistema financiero de Chile. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos lo hizo desde la crisis del 2008 y logró levantar a ese país a un buen nivel de crecimiento y prácticamente pleno empleo. Lo importante es que se haga de buena manera y el momento correcto, y la confianza y profesionalismo que el mercado ve en el Banco Central hace que esto se vea como una buena herramienta. Lo importante es ver cómo ese dinero inyectado llega a las personas comunes y corrientes. La evidencia también habla de un desvío natural de estos recursos a los mercados de inversiones, por ejemplo. Es una buena alternativa para momentos complejos como este, pero debe ser manejada con responsabilidad. Sin la duda, Ramiro, lo dijimos, que esto lo hacían otros países y todo lo más. Si la duda que tenemos es si estos políticos, esta clase política, va a manejar con responsabilidad esa herramienta. Cuando vemos tanto populista metido, esa es nuestra gran duda. Sergio Melnik. Oiga, sí, nuestro auditor tiene toda la razón desde el punto de vista conceptual, pero la política es real, no conceptual, que tiene que ver con la naturaleza humana, que tiene que ver con tantas, perdone la palabra que usé, tantas cagadas que nos hemos mandado haciendo estas cosas que parecen razonables, como ahora, por ejemplo, a todo el mundo le parece razonable pegarle un manotazo del 10% a los fondos de la AFP, y después en 10 años más, cuando el impacto en las jubilaciones sea terrible, entonces ya muy tarde, porque las cosas no funcionan en teoría. La teoría no es la realidad. La teoría es una manera de relacionarse con la realidad. La realidad es siempre más compleja. Ese es todo el punto. Oye, quería tocarle el tema del nuevo orden mundial, que es un tema que se discute mucho. O sea, no se discute tanto como se menciona, de pasadita como eslogan, ¿no? Y ya hemos conversado nosotros que en el mundo hoy día básicamente quedan dos modelos, uno libre y otro no. Queda el modelo chino, que es un modelo de dictadura capitalista, eso es lo que es en el fondo, es una dictadura capitalista con algunos anclajes raciales que tienen los chinos sobre su propio origen racial, y en fin, una cosa muy complicada. Y la democracia liberal, también capitalista, como la que conocemos en el mundo libre. Y esos son los dos modelos que están en pugna, y la definición de cuál modelo va a triunfar depende básicamente de dos grandes variables, de la economía y de la ciencia y la tecnología. Y en los dos ámbitos, la dictadura china anda más rápido que la democracia americana. Y hay que decirlo porque es así. O sea, lo que ha hecho China con su economía y con su ciencia y tecnología es simplemente formidable. Simplemente formidable. Pero lo ha hecho irrealizable en un país democrático. No, antidemocrático. No es que sea irrealizable, antidemocrático. Entonces, o sea, son regímenes que son dictaduras. Por eso que te digo. O sea, está en el mejor de los mundos. Nadie discute
y aplico el modelo económico de la libertad, del libre mercado, para que haya crecimiento. Pero nadie me discute lo que yo hago. En el fondo le sacó el ruido político a la sociedad. El mejor de los mundos. Bajo un mando férreo, con un anclaje histórico de políticas sociales verdaderas, pero con un capitalismo abierto y avanzado, con alta tasa de innovación. Bueno, lo concreto, de hecho, es que sí se necesita un nuevo orden mundial. Es necesario. Voy a explicar por qué. O sea, la pregunta no es si necesitamos o no un orden mundial, un nuevo orden mundial. La respuesta es sí. La pregunta es ¿cuál orden? Y aquí de nuevo se abren las dos alternativas. ¿Queremos un orden mundial de administración centralizada basado en las políticas izquierdistas de las Naciones Unidas o queremos un nuevo orden mundial abierto y libre, por supuesto con políticas comunes, pero basado en la libertad y la independencia de los países? Es exactamente la misma política de Estado versus mercado, pero llevada a nivel mundial. Dirección centralizada, basada en políticas de mala calidad como en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas, el problema es que se politizó. Las Naciones Unidas se transformó en un coto de caza de la izquierda y por lo tanto todas sus propuestas son abiertamente izquierdistas y por lo tanto inútiles. Inútiles desde el punto de vista del progreso. Y esa es la discusión. Entonces, ¿por qué se necesita un nuevo orden mundial? Se necesita un nuevo orden mundial porque hay problemas que son de carácter mundial, que ya no pertenecen a los países. O sea, ningún país es suficientemente grande para resolver estos problemas mundiales, como por ejemplo el clima. El clima necesita una coordinación mundial sí o sí. El tema del terrorismo, que se saltan de un país al otro, de todas maneras. El tema de las inmigraciones masivas que se nos vienen ahora. Después de esta crisis económica, vamos a ver de nuevo un problema de Estado fallido y de grandes cantidades de inmigrantes que tienen que arrancar de los países que se empobrecen. La pandemia que estamos teniendo hoy día, entre comillas, es un ejemplo típico de problemas que son mundiales, que debieran ser abordados por el mundo en su conjunto y no por cada uno de los países. Por ejemplo, todo el tema del espacio exterior y los satélites. Ese es un tema sumamente complejo que tiene que ver con el mundo, no con los países. Entonces ahora los chinos están instalando un sistema paralelo de GPS al de los americanos y lo están ofreciendo al mundo, y por lo tanto usted va a poder navegar en su GPS americano o en su GPS chino, y depende de los satélites y la calidad de las imágenes que tengan y la verificación abajo, que es lo que vamos a hacer estas dos grandes redes 5G que se están formando. Todo el tema de la ciencia y tecnología, el tema de la tecnoética o la bioética, son problemas de carácter mundial, son problemas que ya no responden a los países, y por lo tanto sí se necesita un orden mundial. Por ejemplo, cosas que han venido ocurriendo de forma espontánea, todo lo que son pesos y medidas, todo lo que la estandarización del tiempo cronológico es mundial, ¿o no? Greenwich y la zona, y nos movemos todos por cosas que son globales, y eso va a seguir creciendo. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿vamos a hacer esto con una dictadura global centralizada en manos de intelectuales de relativa categoría como la Naciones Unidas, o lo vamos a ver con nuevas reglas tecnológicas y de operación del mundo, pero descentralizado, con libertad? Esa es la discusión, no si hay o no nuevo orden mundial. Y nosotros tenemos que estar preparados para esa discusión. ¿Por qué? Porque vienen temas, por ejemplo, el transhumanismo es un dato. El transhumanismo es la mezcla o la fusión de la biología con la tecnología. Y entonces esta discusión que hay hoy día, si nos ponemos el chip o no nos ponemos el chip, es una discusión muy compleja, ¿no? Que es de carácter mundial. Y tenemos que estar dispuestos a enfrentar esa discusión. ¿Usted ha visto que se haya discutido algo en Chile sobre ese tema? No. Nada. Para bien o para mal. Hay gente que cree que el chip es bueno, hay gente que cree que el chip es malo, pero lo que sí se está discutiendo en el mundo hoy día, si los seres humanos van a estar chipeados o no. Y la respuesta es, a 30 años vamos a estar chipeados de todas maneras. El tema de la inteligencia artificial. ¿Qué espacios de la sociedad le vamos a entregar a la inteligencia artificial? ¿Cómo compite esto con la inteligencia del ser humano? La biología sintética.
que es la creación de vida con ADN hecho por computador. Esta es la discusión más clara y más vigente que el virus de hoy día. No hay. O sea, el virus es un caso de biología sintética. Es un virus, aquí bueno, estamos en la discusión, yo creo que es un virus que está intervenido genéticamente. Y si no es este virus en particular, ya han intervenido genéticamente muchos virus que no sabemos exactamente cómo funcionan. El tema de la web 3.0 y 4.0, este tema de que a usted lo puedan, usted entre en la web con conciencia de contexto, o sea, todos saben dónde está, qué es lo que hace, cuál es su próximo paso. Y acoplado a los motores de inteligencia artificial, cuando usted vaya al médico y el médico le emite una receta, automáticamente le va a llegar a su celular las ofertas del medicamento en las farmacias más cercanas. O sea, su vida está siendo monitoreada día a día, lugar a lugar donde esté usted, con esta mente tecnológica colectiva. Y nosotros tenemos que empezar a discutir esos temas. Y por supuesto el tema del cambio climático. Entonces, estamos en un contexto mundial con dos grandes modelos, con la necesidad de establecer nuevas reglas de carácter mundial, por ejemplo, todo el tema económico. Las policías funcionan integradas mundialmente para perseguir a los delincuentes. El tema de las monedas es complicado, el tema de las regulaciones bancarias, el tema del lavado de dinero, son todos temas globales. Y entonces, nosotros hoy día, en mi opinión, ya estamos en una guerra biológica. A mí no me saca nadie de la cabeza por ahora, porque estoy dispuesto a mirar la evidencia de nuevo y si es así, pensar distinto. Yo creo que este virus fue plantado y es parte de una guerra que probablemente va a terminar en una guerra física, Dios quiera que no. Pero lo que sí es claro es que el coronavirus va a pasar y la crisis mundial va a ser mucho más seria de la que creemos y por lo tanto va a entrar en jaque, dada la caída mundial de la economía, va a entrar en jaque la democracia tradicional, que no está preparada para defenderse de la manera en que se están produciendo los hechos hoy día. Lo que vimos en Chile, el levantamiento delictual del 18 de octubre, no fue un levantamiento social, hubo manifestaciones sociales, pero el levantamiento fue delictual. Hicieron pedazos Chile durante meses, con un gobierno incapaz de controlarlo. Y por lo tanto empieza a entrar en jaque la democracia, porque la democracia no sabe defenderse de esto, no puede. ¿Por qué? Porque si reprime la violencia, lo acusan de derechos humanos y se mete este organismo internacional con el nuevo orden mundial y por lo tanto hacen pedazo a los países que quieren combatir esta violencia. Y entonces, en ese contexto mundial tan complicado, en una crisis que va a durar mucho tiempo, donde están cayendo muchas industrias, donde lo que conversamos en el programa pasado es no menos importante. Todos los países del mundo se están endeudando al mismo tiempo en grandes cantidades de dinero. Eso va a tener un impacto en el sistema financiero que te la encargo. Que los economistas ya deberían estar estudiando lo que va a pasar con la tasa de interés, con los riesgos países, con los defaults de los países, en fin. Y nosotros en ese contexto, en los próximos 24 meses vamos a tener 8 elecciones. 8 elecciones, y usted sabe que cada elección en Chile es un ingrediente de polarización compleja. Y con estas 8 elecciones, lo más probable es que tengamos un cambio radical de las reglas del juego. Y si cambiamos las reglas del juego en el momento en que el juego está malo, lo más probable es que el juego se ponga peor, porque lo que va a resultar es juego que es resultado de las pasiones y no de la razón. Y si queremos que la democracia funcione, debe funcionar preponderantemente en base a la razón, no a la emoción. Las emociones están porque no las podemos evitar, pero la democracia significa que es el debate racional, en que nos ponemos de acuerdo, en que los argumentos pesan por la calidad de sus fundamentos, de sus datos y de su evidencia. Escuchándolo atentamente y entendiendo que es una descripción de la realidad, ¿cuál es tu olfato con respecto a ese gobierno mundial? ¿De qué tipo va a ser ese gobierno? ¿Cuál crees tú que va a ser? Bueno, como le decía, hay dos alternativas. Uno, lo que propone la Naciones Unidas. Esas dos alternativas, ¿cuál crees tú que va a ser? Bueno, va a depender, en mi opinión, depende fundamentalmente de lo que pasa en Estados Unidos.
si es que en Estados Unidos llegan a ganar los demócratas, vamos a tener el nuevo orden mundial de las Naciones Unidas sin ningún lugar a dudas. Y eso va a estar orientado con la fuerza de los chinos, que va a estar orientado hacia la dictadura, que no va a partir como tal, pero va a terminar como tal. Y la otra alternativa es lo que haga Estados Unidos, y que haga efectivamente, se levante el muro digital, se separen las dos realidades, las dos grandes redes, y nosotros tengamos al menos la opción de elegir en qué mundo global estamos. Si pertenecemos a la esfera china o pertenecemos a la esfera democrática liberal. Yo me inclino sin ninguna duda por la democrática liberal. Yo creo que cualquier forma de gobierno mundial patrocinada por las Naciones Unidas es una unidad popular a nivel global, ¿no? Y de hecho las Naciones Unidas ya tiene un documento que es el plan al 2030 o al 2035 del manejo del mundo, que es una es lo mismo que escuchar a la Bachelet, puras buenas intenciones, todo hay que todo va a ser maravilloso. Es lo mismo que el discurso de la izquierda con la Constitución en Chile. Cuando cambiemos la Constitución se van a acabar los problemas de educación, se van a acabar los problemas de salud, se va a acabar la delincuencia, el gobierno va a ser honesto, los políticos van a ser inteligentes. Es como un mito, es como una utopía. La izquierda funciona en base a utopías. Sí. Vamos a hacer la última pausa. Estamos conversando con Sergio Melnik en su programa Conectados con Agricultura. Vamos a la pausa y volvemos con las conclusiones finales. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irani. Muy bien, la gente en Twitter también que participa en nuestro programa, revisemos las leyes, dice, estimado, lo felicito, su programa nos permite difundir lo que queremos para poder vivir en un país democrático en que se respeten las leyes y la Constitución. Frente a lo que se viene se necesita máximo apoyo y actuar como bloque para terminar con las falacias de la izquierda. Omar Mariano Checho, ha llegado el momento de entrevistar solo gente nuestra y dejar la tontera de llevar más obstructores. Al final no somos chicha ni limoná, estamos en tiempo de definiciones totales, medias aguas no aportan. Pablo Riva dice, tanto que se encrisparon con las palabras guerra del presidente y ahora en vez de oposición, estos giles se han convencido en verdaderos enemigos de su país, violento y miserable. Rodrigo Sáez dice, pregúntale a don Sergio, ¿por qué si el petróleo ha bajado, la bencina también? ¿Por qué el gas derivado del petróleo que ocupamos en nuestras casas no baja? Y por último, Melisa Lara dice, bien, Checho Irane, por fin se dio cuenta que estaba analizando los números de forma incorrecta. Chile ha sido ejemplar, eso lo dicen los números y el sistema aún no colapsa. Siempre ha sido la meta. Saludos. No estoy analizando los números en forma incorrecta. No es que quiera ser Jalisco, simplemente estamos analizando otros números. Sergio. Ya estamos terminando. Lo que yo quería transmitir es que vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos muy difíciles y nosotros lamentablemente no tenemos una clase política capaz de ponerse de acuerdo y resolver estos problemas de manera inteligente. Y lo que hacen es hacerlo desde el punto de vista estricto del poder y la mezquindad. Vamos a tener en un mundo muy complejo, con una crisis económica mundial muy seria, mucho más grave y más seria que la crisis económica del 30 del siglo pasado, que va a producir problemas que no nos podemos ni siquiera imaginar. En ese espacio, nosotros nos damos el lujo de tener 8 elecciones en 24 meses y la clase política simplemente no es capaz, no atina. Y nos vamos a meter en ese gasto, en esa polarización extrema. El gobierno está muy debilitado. No sé tu percepción, pero el gobierno yo lo veo muy debilitado. O sea, el presidente Piñera ya no tiene fuerza política y por lo tanto está a merced de una clase política muy muy mezquina. En todos los partidos tenemos crisis. Todos los partidos tenemos crisis. Míralo uno por uno y te das cuenta que, salvo el Partido Comunista, que es el único que funciona siempre ordenado, que también es una dictadura hereditaria, porque ahí nunca cambian los presidentes de los partidos, son los mismos siempre, es una cosa que funciona por doctrina, pero son un partido organizado. La oposición, en cambio, está destructiva, caótica. Hay una parte de la oposición chilena que es claramente no democrática.
Y eso, no sé si tú tienes la misma percepción que yo, pero hay una izquierda no democrática, donde está gran parte del Frente Amplio, el Partido Comunista, por suerte, el Frente Patriótico, el MAS, el PRO y otras cosas que andan dando vuelta por ahí, que no son democráticos. Y la democracia no tiene ninguna herramienta para defenderse de quienes usan la democracia y los recursos. O sea, nosotros los contribuyentes estamos pagando partidos para que destruyan la democracia. Es la cosa más increíble que yo he escuchado en mi vida. Y lo que uno ve es que hay una carencia como aguda de líderes. No sé si se ha fijado usted que en las encuestas de Twitter todo el mundo propone, si fuera este el candidato, si fuera este otro, si fuera el de acá más allá, el de menos acá, tanto en la izquierda como en la derecha. Lo que se aprecia que es una carencia importante de líderes. Y a mí me parece que lo que por error aprobó el Parlamento, que se quería reelegir en forma indefinida por 15 años más, esto que viene ahora es una oportunidad de renovar la política, que lamentablemente depende de los propios partidos, porque los partidos son los que van a poner los candidatos, pero necesitamos una renovación de líderes para enfrentar una crisis económica que va a ser de larga duración. Yo quiero volver a insistir y una y otra vez, el déficit fiscal chileno, en mi opinión, ya es impagable. Y nos vamos a enfrentar a que aumentamos los impuestos o rebajamos los gastos. La política chilena no va a rebajar los gastos, simplemente porque son mezquinos y porque una parte importante de los gastos son para la propia clase de política. Entonces vamos a tener una pobreza dura de nuevo, que va a complejizar el tema de los inmigrantes. Vamos a tener la violencia como partido político instalada en todo el país. Se nos fue el tiempo, Sergio. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero y me falta la influencia de los narcos, que sí. están tomando un rol activo. Yo, usted sabe que yo soy partidario de la legalización de todas las drogas. O sea, lo que yo quiero decir es que lo que viene es grave, y eso los que tienen que enfrentarlo son la clase política, y la clase política no está en condiciones ni profesionales, ni éticas, ni morales de enfrentarse a este problema. Por lo tanto, mi pronóstico es a lo menos reservado. Muy bien, nos dejaste súper contentos para el fin de semana, nos vamos todos muy optimistas. Un abrazo, Sergio, gracias a usted, querido amigo, por su sintonía. Si Dios quiere, nos encontramos el martes, porque el lunes es feriado, así que un abrazo. Nos vamos. Chao, chao, y que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.